Hola, hola, hola. Estamos listos ya para el último partido del día. Duelo en el barro. No lo digo yo. Sí. Lo dijo alguien de Giants. Y sí, eso me da potestad para reproducir esa misma frase. Efectivamente, el duelo en el barrísimo, porque creo que no estoy muy puesto en el fútbol, creo que no son las mejores épocas para el club de fútbol. Alguien para, de la Leti falla un penalti, es lo único que sé. No, yo iba a decir que no es la mejor época tampoco para el Barça en el fútbol, desde luego en el LOL tampoco lo está siendo, porque no conocen la victoria. Se quedaron muy cerca en la pasada jornada del día de ayer, el propio Lego las tuiteaba hasta nuestras manos. La hemos tirado y el equipo de Giantex ha tenido también sus partidas donde más o menos ha peleado, pero sí, desgraciadamente no han sumado todavía la victoria. Que para un club como este suena raro hablar de la situación. Si cortamos el patrón, aquí ya cada uno puede ver sus teorías conspiranoicas, porque las victorias han ido repartiéndose durante el día. Exactamente, ¿no? Guasoneada épica en el toro de segunda, en el clásico de segunda de 2022. Z que también... Claro. Bueno, ha sumado su primera victoria contra Rebels, con lo cual, bueno, después victoria de Heretics y victoria de Movistar COI, pero sobre todo la victoria de Z hace que o Barça o Giantx Pride vayan a dormir colistas en solitario. Uno de estos dos equipos cierra la segunda semana 0-4. Seguimos con Movistar COI y los Heretics invictos. Luego está Rambut, que se queda solo tercero en un 3-1. UCAM, eSports, KC eSports y Guasones con el 2-2. Z y Rebels 1-3. Tendrán compañía porque se sumará un equipo más, Giantx Pride o Barça eSports. Los únicos que no han jugado es noveno y décimo, y como tú dices, los resultados del día nos dejan con la coyuntura de que el equipo que palme aquí es el farolillo rojo de la competición. Él es indiscutiblemente décimo, tienes todavía tiempo para arreglar un poco la temporada, pero vamos a ser sinceros, con un 0-4 te has ventilado aproximadamente ya un cuarto de lo que viene a ser la temporada sin sumar una victoria. El corte de play, eso está en 9-8. Necesitas un 66% de buen ratio, lo que queda. Es cierto que remontadas más complicadas hemos visto en la historia de Superliga, ¿no? Pero, sí, pero ya te estás metiendo en un, te estás metiendo además, en un pozo difícil. Es que son dos alertas rojas diferentes, en el sentido de un año que para Giantx tendría que ser bonito, en de el sentido de estás en la LEC, estás compitiendo en la LEC, te puedes meter en los playoffs de la LEC en el primer split. Es verdad que ahora son 8 de 10, pero te puedes meter. Es algo que otras organizaciones, como ya sabéis cuáles, igual no consiguen. Pero, por otro lado, aquí en Superliga, que son... ¡Organizaciones francesas! O Rogue, perdón, de todas maneras, o Rogue, también es verdad. Pero lo que quiero decir es que aquí también son el equipo que más copas ha levantado. Sí. Y podemos hablar de que pueden ir colistas al acabar esto. Por otro lado, el Barça no tiene una historia tan extensa como el club de Málaga, pero sí que veníamos con la historia de que siempre han estado en playoffs, siempre han llegado a los mejores de 5. Y de perder hoy, se le complicaría la cosa sobremanera. La cuestión es, a ver... Este split de Superliga, y siempre pasa cada X tiempo en las RLs, desarrollas talento, ese talento se va a la LEC, porque al final es una liga de paso y los chavales quieren ir a competir en lo más alto, ¿no? Y tienes que empezar otra vez a construir de cero, pasa cada X. Por ejemplo, repasábamos con Necrocero justamente ayer en el Lobby by Magnum, ¿no? En 2017 subió todo el Giants, de hecho, se lo quedó casi entero Vitality. También es y verdad. Y uno se cae. Bueno, por poner la puntilla, en 2018 Giants, más Lions, todos para la LEC, venga, otra vez. Insisto, por poner la puntilla, Giants nunca reconstruye desde cero. No, eso es cierto, ¿no? O sea, siempre hay alguien. Un pequeño porcentaje que es Antonio, que se mantiene. Ese suele ser, ¿no? Ese pequeño porcentaje. Pero siempre se construye de cero. No. Y en esos splits, espérate, en esos splits, siempre, o sea, son de los más reñidos de la historia. Ya, eso es verdad. En Superliga. Porque aquí, de repente, vale, reseteamos, venga. Todos a empezar a guerrear en el barro desde cero. Y tiene pinta de que va a ser igual. Y sobre todo con algunos de los cambios que van a venir. Hay equipos que no se van a poder adaptar, hay otros equipos que a lo mejor les van a sentar como un guante. Cambios como, por ejemplo, el Garen, el Darius, la Karma. Es que me recuerda a la época del Strikebreaker. Ya, con un poquito más de margen, eso sí, esta vez, porque en principio, si me salen bien los timings, creo que para la semana que viene deberíamos tener ya el punto 2 en Superliga, lo cual implicaría que tienes un poco más de margen que con aquel infame parche del rompecascos. Es donde que fue duro, ¿eh? Entró para la segunda vuelta, es decir, que fue a mitad ya de la temporada, mucho menos tiempo para ajustarte. Pero al final, esto también, siendo un poco abogado del diablo, te puede gustar más o menos, pero afecta a todos los equipos. Sí. Igual, todo el mundo tiene que adaptarse porque todo el mundo evoluciona. Así que las cosas es lo que hay. Decía lo del no porque First Pick de Lucian, ya sabéis lo que se viene, chicos, Omilio.
o Nami, salvo que veamos sorpresa y acabe la solo línea, que sinceramente no creo que vaya a ser el caso. Al menos no tenemos a Zir Corki, la parte de Zir está quitada, y no va a haber Corki en el lado de Giant XP, porque Giant Sprite, porque está Lorianna. Exactamente, ¿no? Está Lorianna para Feisty en general. Me pasa algo extraño con la percepción que tengo de estos dos equipos, porque es como que deberían... Es como Rebels, ¿no? O sea, ¿por qué no estáis funcionando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hace clic? ¿Qué es lo que no está gestionándose? O que, bueno, en el ¿qué caso, sinergias no está encajando? En el caso de Giant, puedes llegar a tirar una suposición un poco evidente. Que es el tema de la comunicación con el idioma. Eso es algo que va a estar ahí presente. Por mucho que seas prodigio, mejor o peor a nivel mecánico, hay que comunicarse con el equipo y ahí puede haber ciertas barreras de Feisty con el resto de los compañeros. Les puedo compartir a los de Giants un PDF que me pasó mi profe de coreano de términos de LOL en coreano. Para que si Feisty, pues a lo mejor para que vaya por la, en los dos sentidos, ¿no? Son el 90% en inglés. O sea. Claro, eso, yo estaba pensando, digo, realmente hay muchas cosas. Es increíble. Si ya nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, hablamos español, pero luego dices Tibear. Sí. Que es una españolización de Dive y cosas así. Entonces, como. Y muchas veces dicen Drake, igualmente. Y Nashor es un nombre propio, o sea que no se traduce. Bueno. Pero claro, en el momento de, oh, voy a entrar ahora, y ahí ya dices, bueno, igual no me ha entendido. Es que, al fin y al cabo, estamos hablando de una pieza central, literalmente. Claro. Es el midlaner. Entonces, gira todo en torno a la calle central, necesitas una buena comunicación y tiene que desarrollarse, desde luego. Te digo una cosa, ¿eh? Aquí mi colega Malao ha dicho, vale. No funcionan las cosas. Momento crisis. 0-3. ¿Qué hacemos? Vamos a coger personajes que estén muy claros que van a entrar para poner la bola y apretar la R. Me gusta. Lo de toda la vida, quiero decir. Tampoco son malos, quiero decir. O sea, estamos hablando de Nautilus, que sí que está un poco más de lado, pero Orianna sin Zao lo estamos viendo una auténtica barbaridad. Pero la idea es muy clara. O entra Seas con el Nautilus o entra Kamane con el sin Zao, va la bola detrás y apretar la definitiva. Y que no puedas fallar, básicamente, ¿no? Que sea target. Van a acompañar con este Varus. Es, o al menos parece, es cierto que me está dejando un poco fría las veces que veo estos planteamientos de doble carry móvil, más que nada porque acaban siendo pasto de cosas como Kassante. Sobre todo suele ser Kassante. O sea, entonces, o sale muy bien Yanex o va a pasar, pues lo típico, ¿no? Wainen se va de madre, Kassante les puede entrar como quiera y son flash dependientes. Esto es un poco lo que me deja más o menos fría. Ya, pero no hay muchas maneras ahora mismo para que pueda iniciar el conjunto del Barça. Y me tengo que decir que por mucho que seas doble AD carry o doble carry móvil, porque Orianna AD no mucho, si el Kassante llega hasta ti es que normalmente la has liado de alguna manera. O bien porque no te has cubierto un flanco, o bien porque no te has cubierto un teleportar, o bien sencillamente porque estás jugando a la teamfight al revés. Y está la frontline en la backline y la backline en la frontline. Un poquito más fácil es la iniciación en el caso de que fijen este Maokai, que está fijado, por tanto la definitiva puede servir un poquito de más facilidad para iniciar. No es la mejor herramienta para ello, teniendo en cuenta que es lenta y que te la puedes llegar a ver venir, pero sí que puede molestar mucho más eso que tú comentabas, la carencia de movilidad en ambos carries y que no tienes, por ejemplo, un Bucón que va a decir, oye, no os preocupéis, o un Aniko, dejo el clon, creamos un hueco y nos ponemos todos en línea. Mira, la última Maokai es como los zombies de las pelis. Van lentos, pero siempre te pilla. O sea, siempre alguien se acaba llevando por delante. Es verdad que se queda un poco como iniciación primaria y me deja fría. A veces prefiero, ¿no?, que esa definitiva de Maokai sea más como una iniciación secundaria. Han cerrado con este pick de Akali, que va a suponer una amenaza tremenda, ¿no?, para la Orianna de Feisty. Vamos a ver cómo lo baila. Porque Feisty en general le hemos visto, al fin y al cabo, muchos detalles bonitos de cómo jugar la línea, muy buen farmeo, muy buen spacing contra campeones, como precisamente la Akali jugando Orianna. Así que a ver qué tal sale Sayator de esa calle central. Pero el cierre con este Kennen también para hacerle la vida imposible al Kassante de White Knight. Pero me gusta bastante el Kennen porque la composición, al menos a nivel teórico, luego habrá que jugarlo, lo que es la línea, deberías de tener la presión en el carril superior y contra personajes como Lucian o Akali, que son muy de saltarte al cuello y de no tener tanto rango para trabajar, puede llegar a tener bastante que decir. Sí que es cierto que la definitiva de Emilio le puede fastidiar mucho la vida a Antonio, porque una gran parte del Kennen es esa entrada con ultimate, múltiples stuns, y entonces cobrarse bastante daño. Las predicciones, pues Fernando y Walk que van con el Barça, Mellado y el resto que vamos con Giant X. Sí. Y no le está saliendo muy bien a Mellado lo de ponerlo todo al revés para quedarse descolgado, la verdad. La verdad que hoy no, ¿no? Hoy de hecho acertado bastante. Ahora dirán, a lo mejor me apetece ganar, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sabes, Mellado dice muchas cosas, luego ya… A ver qué hace. Le pasa como al Atleti, ¿no? Que a veces falla los penaltis.
Bueno, déjale al chaval que disfrute lo suyo. En nada entraremos, pero este duelo es de extrema necesidad, sobre todo por la moral de los equipos. O sea, irte dos semanas enteras sin conocer la victoria y además que ambos han tenido ocasiones, no ha sido como, por ejemplo, estas históricas derrotas de ¡guau! Son paliza tras paliza tras paliza tras paliza, sino que muchas veces se están escurriendo entre los dedos o han venido de throweadas tuyas. Se puede sentir muy doloroso cuando van a ir para la tercera semana y más con cambio de parche, pero es el momento de entrar en la grieta del invocador por última vez en el día de hoy. Al menos uno de ellos romperá la mala racha. Exactamente, al menos uno de ellos acompañará, ¿no?, a Z en esa primera victoria en dos semanas, que sentará bastante bien. Otro hará sonar las alarmas o en Barcelona o en Málaga, porque es cierto que lo comentabas tú antes, ¿no? Son dos equipos, al fin y al cabo, que uno bien está acostumbrado, el Barça, ¿no?, a como mínimo hacer playoffs. Luego ya los mejores de cinco son los padres. Pero ahora te lo cuento porque anclazo por parte de Sea Sayator, que lo acaban de pillar con las manos en la masa, se queda muy debilitado, intenta dar una voltereta, primera sangre para Seas, un minuto de partida. Así me gusta a mí el League of Legends, rapidito. Agresivo el Nautilus, saca la kill, no sé hasta qué punto era algo que lamentar porque ya la voltereta había salido por encima del muro, que por cierto, esto también es un desastre para Sayator. Es verdad que la kill en Nautilus no es lo mejor del mundo comparado con, pues, Orianna o incluso Xin Zhao para las escaramuzas, pero que la Kali empiece con la E, a nivel 1, la Orianna pega una barbaridad con los autoataques y puede ser muy castigable en medio. Lo hemos visto, ¿qué está haciendo Zoma aquí? Kasling, Legolas, anclazo por parte de Seaz, que se ha venido muy, muy, muy arriba. Etienne que intenta castigar, pero yo no sé si me atrevería a medirme con Lucian y con Milia level 1, sinceramente. También te digo, la obra reconfortante hace que los tradeos sean muy engañosos, porque puede parecer que lo hayas ganado contra Lucian Milio, pero luego empieza a famear la W. Y no hay mucho más misterio. O sea, Sayator estaba corriendo a la jungla, le meten el gancho, le meten el auto de Nautilus, le muelen de palos. Literal. Y para cuando se sube la y salta por encima del muro, el prender o el autoataque de Nautilus, no tengo muy claro lo que ha sido, ha rematado su vida. Además, ahora ya lo estamos viendo, ¿no? Pasándolo un poquito mal aquí en la línea, que Orianna te lo va. Orianna siempre te va a tener bien tomada la medida. Pero es que, si lo juega bien. Feisty solo tiene que ponerse detrás de un minion rojo y usar la bola para zonear y pegar autoataques. Es que no hay más, porque si gosta la voltereta le va a pegar al minion, o sea que no te puede tradear de vuelta. Es imposible. Nunca, al fin y al cabo. Lo que tú comentabas, ¿no? Muy dramático tener que empezar con esa. Con esa E, y Orianna no está perdonando. Ya lo decíamos, ¿no? Que Feisty, es cierto que Giant X Pride había empezado como con este 0-3, todo muy dramático, pero Feisty sí que había dejado detalles, sobre todo durante la fase de líneas, y aquí es que no tiene pinta de que le vaya a perdonar. Míralo. Nada. A Sayator, o sea, bastante que está farmeando, los minions que está farmeando. Sí, está aguantando y en parte también es porque Feisty ha empujado la oleada y está prácticamente metido debajo de la torreta. No sé si quiere buscar el rebote, está viniendo Price Stalker y el coreano se lo podía encontrar relativamente pronto, pero está aquí ya Kavane para cubrirle, con lo cual algo de apoyo está teniendo y Sayator me da a mí que pronto va a tener que buscar la poción. Cuidado la que la ha acertado Sayator, no sé yo si se va a querer lanzar exactamente. La bola que vuelve, la bola que va, tuerquita que te llevas, casi autoataque, sangre fría por parte de Feisty. Muy bien cubierto, yo creo, por parte de Kavane, porque Price Stalker ahí o iba a apoyar a medio o se quedaba descolgado, y a Kavane que le ha cortado todas las intenciones. Cuidado, Sayator. Sayator buscándolo, la E que es buena, vuelve a rotar esta a Kali. Feisty que se ha quedado muy tocado, la W de a Kavane que es buena, y Sayator que está escondido en el donete de humo. Pride Stalker que acude rápidamente a cubrir a su mid laner, decías tú, solo tenía que ponerse detrás de un minion. Bueno, pues no. Anclazo en la bot lane, Seaz que impacta sobre Emilio, dobles tumbas, psico para ti, psico para mí. Aetinoz que está totalmente exhausteado, Legolas a punto de caer, cuidado, el último ataque de Aetinoz que acaba con la vida del tirador del equipo de Barcelona. Aetinoz con la E, doble kill para Varus. Duro. Se escapa uno de vida, durísimo para la bot lane del Barça. Legolas tenía todavía destello. Drama, duro, la Urana. Duro. Duro, duro, duro lo que ha ocurrido en el carril inferior. Nos van a poner la repetición de lo que ocurría. Lo de medio también era importante, pero por otros motivos y, por supuesto, no tan monumental como lo que ha ocurrido abajo. Seaz, por cierto, que ha vuelto a las andadas. Cuando estaba en Koi todo fallaba, tocaba Nautilus. En Giants está, parece que todo falla, toca Nautilus también. Gancho al Milio, le pega el auto al Lucian para poder tradear con calma y conseguir el asesinato con ese último autoataque. Efectivamente, todo ese tiempo tenía Legolas destello. Haslin haciendo honor al Barça. Flash chupinazo, pero esta vez no ha sido gol, no ha impactado tampoco, no ha conseguido la kill. Caderitas de Aetinoz, que ha sacado una doble. Este Varus, por cierto, que es para las teamfights, es de un hit, tiene cetro vampírico y eso va a hacer mucho más fácil tradear el 2 contra 2, porque ahora tiene sustain para curarte. Doblemente dramático, ¿no?, para el Barça, que sea con Milio y fallando la patada, fallando el chute, que podría haber acabado con la vida de Aetinoz. Ayer, por el nivel de los improperios que estaba soltando Jordi, el Barça creo que perdió. Así que
aquí, la verdad, si perdió el fútbol, no lo sé. Perdió con Milo jugando. Voy a utilizar el comodín de la llamada, chat. Comenten el resultado del furbo, porque yo no lo sigo, así que estoy un poco perdido. No es la semana del Barça, el VPS LOL. Creo que no, no sé quién es la persona detrás de la cuenta, pero muchas gracias por resolverlo. Ahí tenemos que sigue tradeando. Te iba a comentar el hecho de que justo el tradeo de Sayator a Feisty, no el de ahora, sino el de antes, que ha mandado a Feisty a base y le ha costado el destello, era importante porque justo Orianna lleva una de las runas nuevas, que es la que te da 3 pociones. La primera creo que es a nivel 3, que es la que te da un poquito de oro y más daño a los minions. Se la había tirado para buscar el reset. El hecho del tradeo que ha conseguido ha evitado el reset completo de la oleada, pero aún así está sangrando muchos minions. Y como podemos ver, la diferencia de sustain se nota en el carril central. Feisty aún tiene una galleta, mientras que Akali está sufriendo por su vida. Ahí está Sayator, bueno, tocadito, complicada la línea. Al fin y al cabo, si algo no ha cambiado con el paso del tiempo en el matchup de Akali Orianna, es que la línea es dura. La línea es, bueno, es el momento en el que Sisipo empieza a subir la roca por la cuesta. Ya bueno, si eso llegará a nivel 6, llegarás a nivel 7 y amenazarás. El problema de Sisipo es que la piedra se cae y toca volver a levantarla. Y se vuelve a caer. Entonces, si esta es la dinámica, no pinta bien para Sayator su vida, ¿eh? Sisipo, mal ejemplo tiene. Sísifo es un mito de lo que viene a ser una traducción. No, Sísifo es hacer la colada, tío. Es lo que iba a decir, es justamente. Las tareas de la casa viene a ser eso en la vida moderna. Pero de momento lo que viene a ser es un poquito más de tranquilidad para el Barça, porque al menos el primer campamento neutral lo tienen en la parte de arriba del mapa. Son las 3 larvas del vacío, pero Giants Pride se va a asegurar el primer dragón de la partida, que es de nube, el segundo es de montaña, así que eliminamos estas 2 opciones como grieta. Exactamente, ¿no? Se queda una grieta bastante... probabilidades de tener una grieta bastante emocionante. Pero el Barça ya lo estamos viendo que jugando con cautela como mínimo a través de ese carril inferior después de los asesinatos que se ha llevado la Golden, y no sé si, que además ha sido en el turno 2 contra 2, o sea que es lo más dramático de todo. Sí que es cierto que luego a lo mejor acaban, se ha pasado un poco por ahí, pero esos 2 primeros hacen muchísimo, muchísimo daño. 150 de oro por la cabeza de Aetinoth. Comentabas tú el tema del cetro vampírico. Ahora mismo te puede meter un montón de presión. O sea, sabemos que siempre está atinado con el tema de los ganchos, lo decías tú también. En COI, ganchito cuando tocaba, y aquí otra vez a jugarse el Nautilus. Es que además es como ir en bici. Nautilus nunca se olvida. Hombre, a ver, es cupa adelante, ya está. Cupa adelante. No hay mucho más. Luego ya, pues irse a petar la W para sobrevivir al daño. Y cuidado con Akabane, que directamente Pristalker le tira el avance retorcido. Pero Pristalker está solo, en realidad. Es nivel 6 el Shinza con este campamento. Y Feisty estaba llegando antes que la Akali, que de momento se va a dar la vuelta. Los que sí que acudían antes era la botlane del conjunto culé. Que eso sí, a cambio van a perder la presión. Y Antonio hacía mucho rato que no lo veíamos. La cámara que no está muy amable con el carril superior, porque hay acción abajo de nuevo. Exactamente, ¿no? Akabane que se lanza, pero esto no debería tampoco acabar en demasiado. Simplemente ya hay un expert que va a aprovechar aquí para invadir la zona inferior de la jungla enemiga, de negar potencialmente un bufo rojo, pero van a tener que respetar. Mira, Lego, las cordones se están moviendo por ese tribus, utilizando además el sacrificio para intentar castigar a Sead y a Aetinoth. Avance retorcido, definitiva por parte de Pristalker. Los michis que dejan clavados a los de Giant Pride, y viene Sayator también buscándola aquí, oliéndola con esa ejecución perfecta. Ah, le ha hecho el quiebro. Mucho quiebro para ti, Aetinoth, que ha aguantado estéricamente ese destello también. Gancho de Sead para marcar territorio, simplemente. Ese gancho me ha dado un poco de miedo, porque al final Nautilus también te acerca, y si por lo que sea estabas lo suficientemente lejos, te podían haber llegado a matar, pero parece que se marcha. Ventaja de farmeo para Feisty en el carril central, pero al menos las kills empiezan a llegar al Barça para compensarlo de la botlane. Una sobre Lucian. Vamos a ver la repetición, porque esto al final es tener la avaricia de buscar el campamento. La Orianna está lejos, no parece que haya sido la decisión más comprometida o más coordinada del conjunto de Giantex, por lo mínimo, y por supuesto que el pasillo lo cubre la ultimate de Maokai, haciendo difícil el hecho de buscar el apoyo al jugador de Giants que estaba vendido. Corta césped por parte del coreano. Eso sí, la Orianna, al menos creo que está un poquito mejor que la Kali, que tiene que ir para base. Bueno, más de 20 minions, ¿no? De ventaja para Feisty en este aspecto. O sea, Sayator además no tiene teleport para volver a la calle central. Lo lleva todo en corto el midlaner coreano, que además va a reclamar plaquita aquí en la calle central. Tuerquita, 125 de oro, y tiene que venir Pristalker a llevarse la oleada. Está siendo de verdad una línea muy dura para Sayator, pero supongo que es lo que ha firmado en el papel que tocaba en el momento en el que te quedas con Akali y dices, bueno, hay que sufrir, los primeros niveles han sido duros. ¡Ay, ese gato dónde va! Ese gato ha pillado el agro de la Orianna, pero la Orianna ha completado el vaqueo, porque ya los pimpollos de Maokai no hacen daño al caer, solamente cuando te persiguen y explota, así que
se pudo marchar el coreano de Giantex para base. La compra no es la mejor del mundo, en el sentido de que no ha sido la más abundante. No. También es lógico, teniendo en cuenta el día de que estamos del mes, pues ya vas un poco justo hasta que llega la nómina. Ya, es verdad. Pero las botas 2 y el capítulo perdido que ya tenía antes, junto a que estaba maxeando la W y no la Q, significa que la presión va a ser bastante importante de manejar. Son 2.000 de oro de ventaja para Giants. Mucho oro, pero es que además gran parte de él tiene que estar en la calle central o en la calle inferior, sino en su totalidad, el resto de líneas. Bueno, es cierto también que Cavani va bastante mejor farmeado, mejor que Playstalker, en la jungla. Y esto pinta bastante mal para el Barça en estos primeros minutos. 10 te ganan de farmeo en jungla y medio. La de carry del equipo enemigo se ha llevado sendos asesinatos. No sé, Terraque. Sé que sequía blaugrana, ¿eh? Hay sequía en Barcelona y se nota. Sí, no sé cómo está en el resto de disciplinas deportivas, pero desde luego la combinación del fútbol y el del League of Legends no están siendo los tiempos más amables para el conjunto culé, que es verdad que todavía tiene la opción de llegar a conseguir 5 o 6 larvas del vacío porque ha respawnado el campamento, tienen todas las definitivas y podrían buscar la escaramuza. Feisty está en la boldin, pero cuenta con teleportar, con lo cual esto podría acabar siendo un 5 contra 5 porque los top laners siguen a la suya y están cerca. Cuidado que el Anka de Seas, que estaba lejos de acertar igualmente, raíces de Madoka para asegurar eso. Es Kevin Sayator que se lanza buscando la backline a Cavani, que ha tenido que utilizar el destello. Ojo con esto, Sayator importantísimo sobre Etienne, que se acaba llevando Lucian y avanzan los del Barça castigando Seaz, que parece que no tiene ningún tipo de escapatoria. Avance retorcido para asegurarlo, manotazo, y llega Antonio con la definitiva. Doble kill para Oriana. Ojo con esto, que Face todavía tiene que decir Seaz, no sé ni cómo se ha escapado con vida de aquí. Se mete el Barça camisa de 11 varas. Podrían haberse conformado con las kills y no haber perseguido, pero han querido apretar y llevarse más. Y la avaricia rompe el saco. Pero de momento Legolas delantero estrella, porque ha conseguido rascar las dos kills del Barça en la pelea, con lo cual significa que completa la navaja de asalto como primer ítem, buscando un poquito más de daño explosivo. Vamos a ver la repetición, porque vaya muñeco a Kali, 20 minions por debajo y da igual. Marca aquí a Cavani y lo va a utilizar para pivotar, según entra también el Maokai. Gasta la primera carga de la definitiva para crear un poco de hueco, y aunque le clavan las cadenas de corrupción, tiene el donete, así que aunque le meten la flecha, no lo van a bustear. Le da tiempo a gastar la segunda parte de la definitiva y acabar con la vida de Varus, junto con una Cavani que aguantar no aguanta demasiado. Y Seaz, cuando ve la W de Maokai, dice: yo me flasheo bajo torre, paso de movidas, y aunque yo me muera, que no se ha muerto, ya, el Maokai se viene conmigo, con lo cual consigue el 2x2, el campamento de larvas va a ser para el Barça, pero no por la pelea, sino porque en el reset Giants ha querido ir para la parte de abajo. Segundo dragón para los gigantes, y quizás un dive, aunque Wynette aguanta una barbaridad. Mira, yo creo que es placa, ¿eh? Yo no. Es placa, no dragón, no este te flipes. Casante, vamos a buscar. Igual el Giants luego se arrepiente, por cierto, porque son 6 larvas del vacío para el Barça, lo cual va a ser mucha presión para Legolas arriba. Esto es un intercambio. Placas para Etienne, placas para Legolas. Vamos a acelerar la build de los AD Carries lo máximo posible y a ver qué significa luego. Pero el Heraldo es un objetivo que creo que Giantex Pride va a necesitar pelear sí o también dentro de 1 minuto y medio. Exactamente, nos va a hacer un poquito de counter a esos que ya estamos viendo que se están notando en las estructuras. Legolas que se tiene que haber llevado también una interesante inyección de oro entre los asesinatos que tú destacabas, que uno de ellos encima ha sido Shutdown sobre Aetinoth, y las placas que está aquí compartiendo con Milio. Son 4 placas. Pero son 4 placas muy interesantes. Son de hecho que para cortar una vez más el césped, forzando eso sí el destello de Pridestalker, pero que ha caído en vano. Raíces por parte de Maokai, se adjudiza el gancho para hacer un poquito de rapper, pero el sacrificio solo tanquea con el pechito. No es mala, se ¿eh? Queda muy debilitado, utilizando cargas de profundidad, acaban con la W, bastante buena. Tormenta a Antonio exhausteado, pero no hundido. Y otro shutdown que esta vez reclama Orianna, el midlaner coreano en la calle central. Una vez más en el tira y afloja, cuando parece que el Barça puede rascar, se le vuelve en contra a Terra. Un poquito aquí intentando apresurarse el Barça. Me da la sensación, la ultimate no ha sido buena porque al final Seaz ha decidido pegar el gancho a la pared y como que no le han acabado de meter en un sitio donde pudieran colapsar. Y él mismo, con 10 de vida, ha dicho: me la pela morir, me voy a tirar para adelante. Y de nuevo, no se ha muerto, lo cual es lo más sorprendente de todo, pero la clave era que si Seaz se moría, pero matabas a Legolas, era worth para ti. Como digo, aquí la ulti de Maokai sirve para zonear a la Orianna, pero con el gancho Nautilus se aleja, aguanta también con el escudo de Orianna y entra Antonio desde el carril superior. Por mucho que Emilio tenga un limpiar, te puedes quitar el CC, pero no el daño. Y cuando la pantalla llega a blanco y negro, vas a tener un CC, pero mucho más largo. Con lo cual, aquí el pobre Legolas no ha podido aguantar. Lleva Exhaust, no sé si lo tenía disponible, pero ha dado completamente igual. Y el daño explosivo es algo que va a tener la composición de Giantex Pride bastante. Especialmente porque en la Orianna hay un poco de diversidad de opiniones en cuanto a las builds. Hay gente que se hace, por ejemplo, el Serafín de primero, un poquito más de escalado, pero esta ha ido por la compañera de Luden. Así que hay mejor daño de bus que un pistoletazo en la cara. Ya, visto así, ¿no? Tiene 6 balas y no va a dudar en usarlas. Tan bueno será si te meto un tiro. Claro, es la evolución de la gran frase de
¿Cómo era? Puedes tener un título, pero no hay navajazo que te salve. Bueno. Más o menos era algo así. Pues esto es una pistola, que es pensaba lo más potente. Pensaba que los valencianos eran los de Rambo. A ver, no sé. Podemos decirlo, somos valencianos. Quiero decir, no sé. Ya, bueno, y Legolas podría ser, yo qué sé, de Hospitalet con la navaja en la mano, pero es lo que hay. Efectivamente, ¿no? Con la navaja de asalto, también te digo que, bueno, menuda navaja, ¿no? O sea, ¿quién llama una navaja de esto? Y tú, ¡shh! Acá, toda regla. Bueno, lo llaman navaja de asalto. Yo aquí digo las cosas, o sea, con el nombre oficial. ¿Qué concepto de navaja tenemos? No lo sé, y esto es un heraldo, pero a mí tampoco me parece que sea el heraldo de nada. Bueno, del Nashor, esto lo hemos comentado Bebé y yo, pues antes en nuestra partida. Es el heraldo del Nashor, es el heraldo del vacío que anuncia la llegada del Nashor, el advenimiento del Nashor. Pues según el lore, según el lore que bueno, el lore, ya no sé dónde está, es un cangrejo mutado. No, el lore… El lore está raro ahora mismo. El lore está… Ha pasado nada. Hay muchas cosas. La torreta de bot que va a caer y se la va a llevar el Barça, que por cierto es la primera de la partida, todo para White Knight. No es el mejor personaje para dedicarle tu economía, lo hubieras preferido en el Lucian o en la Kali, pero hay veces que la vida no te deja elegir dónde te va el dinero. Uy, el gancho machito de Nautilus, que es más interesante de lo que parece porque estaba a sus compañeros cerca, pero sobre todo ya ha completado el objeto de support. Por tanto, tienes escudito que va a recibir el daño que recibe los primeros segundos en combate y, por tanto, es mucho más fácil entrar con Nautilus y no explotar por el camino. Es importante, ¿no? Esto de los jugadores Nautilus como que lo valoran bastante. Como concepto, tengo que decir que me parece que está un poco roto que este objeto sea tan barato. Barato. Entre comillas, al final, es farmeártelo. Seaz, a pesar de lo cerca que ha estado de la muerte, ahí está 1-0. ¿Sí? 1-0-5. No está nada mal. Ha estado en el 100% de los asesinatos de su equipo. 6-6 para este Seaz, haciendo de valer el pique. Bueno, más fama le dio en su momento, sobre todo en el equipo de anteriormente conocido como Finet Work. Correcto, ya no. Y ahora ya no. Ahora son el tripartito. Sí, bueno. Yo sigo pensando qué entendería la gente de la ley cuando pusieron tu tweet. Eso me hace mucha gracia pensarlo. Eso probablemente lo ignoraron, pero me divierte pensar. ¿Qué creerán que es un tripartito? Yo, hay alguien. O sea, yo en mi cabeza. O sea, hay alguien. Español. Yo en mi cabeza. ¿Qué en mi cabeza hay alguien en Riot Lake Berlin de la retransmisión que ha buscado tripartito Spain y a ver lo que ha salido. Claro, evidentemente, ¿no? O sea, encima allí, que, o sea, de la gente de Produ, muchos son hispanohablantes. Bueno, claro, en plan, claro, claro, a ver lo que ha salido. De ahí pueden salir cosas un poco sorprendentes, que poco con el League of Legends tienen que ver. Poco con el League of Legends, pero bueno, era la fusión, ¿no? De tres juntos. No, sí. Esto es así. Esto por cierto, a todo esto, como se siga quedando la partida un poco así parada, va a sacar la Kali una torreta en el carril superior, a lo cual, como mucho, Giant Sprite podría responder con esta torreta de medio utilizando el heraldo. Dudo que saquen mucho más de esto. De hecho, ¡súbete al heraldo, Cavani, o tendrá que hacerlo Rey! Nadie se va a subir al heraldo, por tanto, nadie va a invocar parásitos del vacío y, por tanto, la torreta parece que no cae. Pero bueno, lo que cae es el ancla de Nautilus. Siguen los gatitos, hacen miau, 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 miau. Brights, todo el que avance retorcido hacia los picuchillos. Aguanta bastante el destello. No se muere. Pero se hace esta vez que sí que te vas para base con la pantalla en blanco y negro. Esta vez la jugada que le sale beneficiosa al equipo Blaugrana y a Jhonx Sprite, que va a tener que respetar los límites del río. ¿Cómo ha navegado Maokai? Me ha sorprendido mucho que Maokai pudiera acabar sobreviviendo. Creo que la ultimate de Kassante ha jugado un papel súper importante en eso, pero Giantex Sprite que se mantiene en las de hacer el dragón con uno menos. Eso es importante. Se hace respawneado, pero es una red de tecnoquímica. Cuidado, Cavani tiene las ideas muy claras. Se lanza hacia adelante, utiliza también la definitiva, creando espacio. Antonio se la sacude en encima y la ulti que no sirve para nada. Antonio con el sas a la cabeza y Sayator dando muchas volteretas. Cuidado que se va a marear. Igual que Timoth y Feisty, que tienen que utilizar el destino al otro lado. Antonio lo paga con la vida y muy atrevida la call hacia la dragona tecnoquímica, tanto que ya en Sprite lo ha pagado con la vida, al menos de su top lane. Yo tengo una duda y es el hecho de que… Sí, ¿por qué tomas esta decisión? Yeah. Sin tener en cuenta que podemos hacer aquí la imitación de José Murillo en sus días, de ¿por qué? ¿Por qué? Eres uno menos, no se han ido. O al menos creo que tienes la lectura de que no se han ido. Aquí teníamos el arranque de toda la cazada que intentaba buscar el equipo de Giantx Price, onda de choque incluido. Pero es gracioso porque Price Talker gasta la W en Seaz, pero como Kassante lo mueve con el órdago, es lo que permite al Maokai acabar salvándose. Y yo quiero pensar que ellos creían que Price Talker no iba a tener tanta vida después de la escaramuza, que se había marchado para base porque no lo están viendo, pero esto es una grieta tecnoquímica y aparecen más plantas de lo normal. Por tanto, ha podido pillar no una, sino dos rotaciones de frutos de miel y curarse y acudir a la pelea aunque fuera con la mitad de la vida. Y es suficiente para aportar CDs y distraer a todo el conjunto de Giants mientras venía Sayator por la espalda para meter el combo y dejarlos a todos muy tocados. Se dividían los de Málaga, acababan con la vida de Antonio, pero lo más importante es que esa dragona tecnoquímica sube al marcador. Y digo importante porque entre Kassante
entre Maokai y entre Emilio, potenciar las curaciones es una barbaridad con esta composición. Sobre todo, aparte del interrogante que tú destacabas, ¿no?, de la lectura de Yayenex, o sea, es decir, ellos pensaban que ganaban la pelea incluso 4 contra 5 porque acaban y ha tirado un doble flash. Uy, se han venido muy para adelante. Igual que ahora Pricetalker y compañía, que sí, que se ven bastante fuertes las redes de Maokai, que impacta sobre los dos objetivos. Ojo con eso, porque Faze se queda totalmente descolgado. Shutdown importante en las manos de Legolas. No va con un arco, va con un par de pistolas. Y ahora que tocamos el minuto 20 de partida, lo estamos viendo, aparece el aristócrata de la grieta del invocado. Ha sido trágico, ¿eh? Sí. Porque ha intentado cubrir la cabana y las raíces y aún así le ha pegado a la Oriana y eso ha supuesto que lo matasen. Todo el dinero de la partida está yendo para Legolas, al menos en el lado del Barça. No sé cómo son las palancas de la Porta, pero de momento le está sirviendo al tirador del conjunto culé para completar segundo objeto y casi el tercero, porque eso tiene pinta cañón de fuego rápido que está a punto de salir. En el global, eso sí, están igualados los dos equipos, completamente empatados en cuanto al marcador de oro. En cuanto a las kills, porque van ahora mismo 6-6. Eso sí, claro, para el Barça, bueno, lo que prima es que las últimas peleas se las están llevando ellos, cabalgando el momentum. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada, porque es cierto lo que tú comentas, ¿no?, que ha sido dramático. A ver, es que tira la ulti el Maokai y la idea es buena, ¿no? Acabane tiene la intención de protegerlo y no sé por qué. Aquí ya cada uno que juzgue las hitbox de Riot Games, los caminos de las hitbox son inescrutables. Sí, estaba detrás. Y Pricetalker, segunda vez, por cierto, que se va 10% de vida o menos. Han gastado la Nacho que va a intentar bustearlo y matarlo con la torreta. Se ha quedado corto de daño, así que las que se ha salvado se las al principio. Se está devolviendo el karma ahora mismo con jugadas que se está salvando Pricetalker. Pero como decimos, la partida ni mucho menos está rota. Y ahora mismo, por ejemplo, Antonio pega una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que tiene dos objetos y el daño de burst está ahí. Doble Liambres por parte del lado de los de Málaga, aunque sí que a ti no se ha quedado un poquito rezagado respecto a Legolas, porque bueno, pues si pillas todas las kills y pillas 5 placas casi, pues al final acabas saliendo por delante. Pero Parus no ha completado el segundo objeto, lo cual es preocupante cuando puede que dentro de 2 minutos o menos tenga razones para pelear. Sobre todo teniendo en cuenta la ventaja que había pillado a Etinos, ¿no?, en el carril, en los primeros minutos de la partida. Es destacable lo que comentaba sobre lo mucho que puede llegar a pegar a Antonio, pero es que el Barça lo reconoce y lo tiene muy fichado. Los exhaus están cayendo todo el rato a la cabeza de Antonio y sobre todo en la última pelea, Pricetalker le ha metido un manotazo de manual de no metes la ulti. Ya. Y no ha servido para nada. Es que hay una cosa que me gusta bastante de lo que es el Maokai contra los personajes que flanquean. Y es el hecho de que hay guardianes limitados en el juego, pero los pimpollos, pues, depende de tu velocidad de habilidades. Y una de las cosas es que uno de los objetos más rotos es el corazón de hielo. No sé si se justifica ahora mismo hacerte dos, porque al final entre Varus y Xin Zhao, pues sí que tiene unos cuantos autoataques, pero más o menos Maokai y Kassante van a jugar la pelea en el mismo sitio. ¡Ojo! Por el esfuerzo, pero por desgracia no ha salido bien. Y como iba a decir, es difícil para cualquier personaje, ya sea Akali, ya sea Kennen, ya sea Camille, encontrar flanqueos contra un Maokai, si el Maokai ha llegado antes, porque tienes toda la zona plantada de pimpollos. Toda la zona, exactamente. Bueno, al fin y al cabo, Maokai siempre se ha hecho de valer por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, llego yo primero, planto los pimpollos, tengo las raíces, zoneo, tengo un control. Tengo un buen control, ¿no?, de los objetivos neutrales, tengo un buen control de zona gracias a este Maokai. Si a esto lo sumas con la amenaza que ahora mismo supone una Akali que, recordamos, había empezado fatal la partida. Le forzaban a empezar con la E. Le han sacado muchísima presión, muchísimo farmeo, pero es que ahora, bueno, va unos 20 minions por detrás, lo mismo que antes, pero ya supone una amenaza bastante más clara. No se ha llevado todavía ninguna kill, pero lo decías tú en la primera pelea. Qué vergüenza, Kali. 20 minutos por debajo y te hace esto. Ya, bueno, es lo que hay. Aparte, ahora tiene la sobrecarga tormentosa. Va a ser importante, sobre todo. No creo que pueda hacer el 100-0 sola ahora mismo, pero tampoco hay tantas herramientas de protección en el lado de Giant. Sí que es verdad que tienes la definitiva del Kennen, pero si estás usando para flanquear, no la tienes para proteger a tus carries, por poner un ejemplo. Entonces, eso es un problema. Y el hecho de que, aunque tengas el medallón de solar y de hierro, al final, muchas veces el trabajo de Sayator va a ser causar suficiente daño para que limpie la pelea a Legolas, que es realmente el que va fedeado y el que va a ser potenciado por el Milio. Pero aquí viene el momento interesante y es Giant Sprite va a querer vender la dragona tecnoquímica a cambio de la presión en el Nashor. Podrían intentar rusearlo y el Barça no acaba de tener claro hacia dónde quiere jugar en el mapa. Han empezado el objetivo neutral los gigantes. Con ese segundo objeto de Aedrinoth quizá no sea tan descabellado para los gigantes, para los de Málaga, pero es que se ha quedado totalmente descolgado. Pricetalker que lo pilla, avance retorcido. Seaz que intenta escapar, comprar un poquito de tiempo, pero se escapa, se va. No, lo acaba matando Legolas. Se parte la pelea, se queda en Fizz y compañía totalmente descolgado. Sacrificio y Sayator reclama la vida de Aetinoth. Aquí vemos los de Málaga totalmente dispersos. No tengo claro cuál era la call. Se han ido unos para un lado y el otro para otro. Antonio tiene que escapar, consigue velocidad de movimiento, pero ojo con esto. Lo marca con el shuriken, estuneado también. Faze amenazando con la bola. Pero ya en X-Pride lo estamos viendo un poco
bueno, un alien en una autopista, un poco perdidos. No sé si son los problemas de comunicación, pero comentabas que no tenían clara la call. Yo no la tengo clara y ellos parecía que tampoco, porque han empezado como una hora, ha habido tres personas yéndose para arriba, se ha para abajo, se ha quedado solo y el Barça ha dicho, esto es un regalo. Totalmente, ¿no? Y han muerto dos personas. Y podría haber sido muchísimo, muchísimo más dramático. Ojo con esto, ojo con Feisty. Dios santo, menudo guantazo que le acaba de pegar Legolas. Y creo que no ha salido crítico, ¿eh? No. Me da la sensación de que con tres objetos tendría que haber pegado más. Ahí está, ¿no? Tercer objeto terminado para Legolas, como tú irías diciéndolo. Decías que Jayen Express podía haber vendido esta dragona tecnoquímica en pos de la presión del Nashor, pero no tiene una cosa ni la otra. Antonio, la acaban de pillar. Con todo, además, ¿eh? Admirando las flores del arbusto. Claro. O sea, yo entiendo la idea, estaba esperando un posible flanqueo para pelear el dragón, porque se había respawnado ya Seath, pero le han pillado con todo. Chupinazo de Emilio y cazada fácil. 1000 de oro de ventaja el Barça, que no es mucho, pero la cosa es que por sensaciones, Giants no parece que acabe de encontrarse, no parece que acabe de ponerse de acuerdo, y es el Barça quien poco a poco se está comiendo el terreno. Sinceramente, miro el marcador de oro y me asombra porque me da la sensación de que la ventaja es mucho más grande. Sí. Pero no lo es. O sea, no es una ventaja irremontable, no es una ventaja definitoria del resto de la partida. Pero es que el estado en el que está el Barça, o sea, es de echarse para adelante. El estado en el que está sobre todo Legolas en tres objetos y medio. Es que ahora mismo realmente, o sea, puede dar la sensación de que tal y cual, pero no necesitas un gran bombo combo para ganar la pelea. Si el conjunto de Giants Pride mata a Legolas, si la Kali no mata a los 5 de un combo, ya no debería de ser mucho problema. Que sí, que si luego la peli está súper separada, la Kali puede matar a uno y luego rotar al otro. Pero la composición de Giants debería de funcionar mucho como bloque, como pelea de 4 más una amenaza flanqueando, que es Antonio, o incluso 5 contra 5 si quieres crear cobertura para que no te pueda flanquear la Kali. Pero no estamos viendo eso, estamos viendo que los gigantes están como súper escampados, súper separados. Y ya no es que las teamfights estén saliendo mal, es que directamente están cazando a tus miembros y estás teniendo que verte obligado a pelear con uno menos. Exactamente, ¿no? Y aún así hay veces que es el propio Jayan Express, ¿no? El que decide ir a la pelea. Sí. O sea, es el que decide lanzarse, ¿no? El problema es que para llegar a la pelea, claro, todos los caminos conducen a Roma, pero igual no todos los de Jayan están escogiendo el mismo camino, y ese es el problema. Esto es un tema. Lo hemos visto, ¿no? En esa call de Nashor, como unos se van hacia arriba, otros a lo mejor quieren seguir haciendo gomita hacia el Nashor, otros quieren irse hacia su zona de la jungla y retroceder, se quedan descolgados y ahí es cuando yo creo que brilla bastante la composición del Barça. Te quedas aislado, te va a pillar a Kali, te va a pillar el Maokai, alguien se iba con la definitiva de Maokai seguro, con el avance retorcido y lo van a hacer listo, lo van a hacer agua. Está la cosa complicada, está buscando Antonio alguna amenaza en el carril central, la torreta. Que si está derribada, pues al menos te puede servir para intentar acceder, pero claro, tienes más facilidad para entrar desde la parte de arriba. Está al lado abajo, habría que gastar el destello por encima de los picuchillos, no creo que fuera un problema, pero sí que es cierto que el Barça tampoco está dando demasiadas aperturas. El control del Nashor lo tiene el conjunto de Málaga, pero es que el Barça tampoco parece que esté demasiado preocupado. Saben que Atinoz está en el carril central, acaban de ver a Feisty en la parte de arriba, por lo cual los carries no deberían de estar pudiendo hacer el DPS. Antonio buscando un flanqueo que no llega, Wynette que lo acaba de encontrar y sencillamente están rebotando oleadas. En la sensación que tengo ahora mismo es que los dos equipos andan un poco faltos de ideas. Sí. Porque estamos viendo cómo juegan al ping-pong un poquito y hasta esos 2 minutos y medio no sale el dragón. Se marcha, sea para base, pero es que tampoco le da para comprar nada. Es que estamos en este momento también clásico de Superliga. De, uff, me estoy atascando, pusí oleadas, se mueren debajo de la torre enemiga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nah, y siempre acaba todo en el mismo sitio. Es el momento del especial de la LPL. No hay nada que hacer, flipé al Nashor. Ahí está. ¿Qué hago? Venga, Nashor. Empieza el Nashor. No hace falta que lo termines, ¿eh? O sea, 9000 de vida, a ver si gastas el teleportal. Que no viene, vale. Pues resetea, no te comas la cabeza. ¿Le quemamos el TP, chavales? Jugamos magro. Claro. Lo que entendamos, un poco, pero ya te das por satisfecho. Bueno, luego lo volvemos a forzar. Nivel 15 de Antonio, ¿eh? Muy cerca del 16, eso va a ser importante por el daño. Aunque también le falta un poquito a Feisty, acaba de subir al 15, es el nivel entero. Y el de Sayator me da la sensación de que va a llegar antes porque está todo el rato absorbiendo oleadas. Fíjate cómo en el minimapa parece que va camino de nuevo a top lane. Ahí está, exactamente. A pillar una oleadita más, a seguir pillando objetos esa Kali. No sé si tiene la intención desde el Barça, a lo mejor pretender jugar la presión de la calle lateral, aunque está siendo, no está siendo ese el resultado, se están quedando ahí un poco las oleadas muertas en la zona superior e inferior. Mi triple pero es que estamos en este impasse, estamos ya un poco en este… Es la zona esa de Grand Line donde no sopla el viento y el mar está literalmente quieto. Pero mi idea era que la espera de ese viento era el cuarto objeto de Legolas que acaba de vaquear, lo ha completado y tiene un ángel de la guarda que contra la composición de Burst de Giant X-Pride debería de ser bastante importante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te estabas vaqueando en un ward! No estaba, está bien. Yo también tengo la sensación de que la partida en cualquier momento se puede romper para cualquiera de los dos lados, las cosas como son. Sí.
pero entre el escudo y entre la piña explosiva estaba bien. Por cierto, Terminus terminado para Aetinoth, Ultimatum, como prefieran, pero claro, es un objeto entero de diferencia entre tiradores. Ya, es un objeto entero, como tú dices, ¿no? Y ese ángel de la guarda, que puede hacer mucho en favor de Legolas, más teniendo en cuenta que estás acompañado de Emilio, está muy pendiente de ti, que no debería ser doble muerte instantánea. Veremos a lo mejor si el término, ¿no?, en manos de Aetinoth sí que marca la diferencia en esas peleas, pero es que al final Varus se tiene que exponer una barbaridad para hacer el daño. O sea, vas a tener que de verdad combar muy bien. Flecha, la flecha, la definitiva de Varus, las cadenas de corrupción con la onda de choque de Orianna para poder tener efecto. Y a pesar de todo, date cuenta que a pesar de que las últimas peleas han ido a favor del Barça, no va a ser hasta ahora, minuto 30, que derriben la torre de medio. Ya, pero la derriban y es un poco más de terreno que comen. De hecho, definitiva, el sacrificio por parte de Legolas para quitar un poquito de vida. Tinoz, que debería de curarse con la hoja del rey arruinado, si le dejan, y no debería de ser mayores complicaciones la vida que han perdido, pero la presión es para los del Barça. Ahí van los bichillos del vacío para hacer un poco más de presión si es necesario. Hablabas antes de que quizás el Barça no quería jugar la calle lateral. Tampoco parece que demasiado, porque Sayato se está yendo para ahí ahora, donde Antonio está presionando, pero la oleada está lejos de impactar a la torreta, realmente. Estamos montando una especie de wannabe Aram aquí en medio y se nota que es el tenso, el de no me la quiero jugar. Pues quiero se avanzar, la van a jugar, ¿eh? No, pero no el dragón. Ahí está. Van a utilizar el teleportar, Antonio, que se acaba de ir. No tengo claro que esto el Barça lo haya leído. Sí, a ver, tienen visión aquí. Hay un ping war. Yo creo que la lectura del Barça era ver si podían terminar el dragón, que no va a ser el caso. Cali tepeando la top lane. Esto es un TP que no sé si va a querer buscar el commit Giants, porque Antonio está buscando el flanqueo. Exactamente, tienes que tener muchísimo cuidado de por dónde se está moviendo el Kennen. Midlaner del Barça y top laner de Giant X-Pride, que han utilizado su teleport. Giant bueno, X-Pride, que ahora sí que sí, al menos de no la llega, mano, ¿no? Se van a retirar. Tira de ancla, hace el Spiderman, aquí no pasa nada. Nos vamos del foso sin pelea, sin que nadie se nos ponga Farruko. Cuidado, que te cuesta la vida. Cadenas de corrupción, utiliza el destello. Quiere pillarnos a Yator, pero se come la definitiva de Antonio. Qué buena. Que acaba con la vida de Akali. Ganchito sobre Legolas, el stun que te lo llevas. Pero es que está casi haciendo sus movidas. Antonio amenazando a la backline. Ojo con esto. Menuda Q3. Wayne que se queda vendido. La pelea de Giant X-Pride. Pelea súper caótica. Cazada sobre Aetinoth. Envenenadísima para el Barça. Se zanja con un 2x4 favorable a los gigantes. Sí, y el equipo de los gigantes que está yendo a por el dragón sin smite. No debería haber posibilidad de robo, porque como lo robe Emilio, yo ya pego volteretas. Pero Aetinoth yendo full vida a pillar unas frutos de miel, que la merienda o cena ya le va a salir cara. Está cara, pero la fruta, la menos mal que esta vez, entre la ultimate de Antonio en el pasillo y el hecho de que le ha caído una caída de CC espectacular a Sayator según ha entrado, han evitado todo el daño más allá de lo que le ha caído al Varus. Y por mucho que Kassant en el modo de ataque este pega una barbaridad, han podido ir limpiando con la Orianna. Cooldown importantísimo quemado en Legolas, como es el ángel de la guarda, porque son 5 minutos hasta volver a tener el respawn. Y es una jugada que ha buscado el propio Barça, que le ha salido mal y que igual esto le va a hacer lamentarse. Es punto de alma para Giant X-Pride. El alma tecnoquímica no es tan buena para ellos como podría ser para el propio Barça, pero igualmente un alma siempre, de igual cual sea, te va a ayudar a ganar la partida. El alma mola, ¿no? Por, sea cual sea. O sea muy romántico ese concepto, sí. Exactamente. Oye, decíamos antes que no había tanta diferencia de oro, sí que sin haberla. Ya. La cosa está… Claro, al final… 500, 400 de oro en favor de uno o en favor de otro. Es que no hay absolutamente nada de diferencia. Pero es muy dramático que al final, colapsando sobre la de Carry, no les haya salido bien. Está flipeando esto el Barça, me parece a mí, porque el Nashor cae, pero relativamente rápido, ¿no? Fíjate, Sayator, lo están spoteando, los de Giant saben dónde está. Y esto puede ser la pelea que decida la partida. Están igualados, pero como uno de los dos limpia y consiga el Nashor, la partida se nos rompe del todo. No lo ve claro el Barça, no quiere dar el pistoletazo de salida. Y Giant te explica y dice, mira, compañero, te estoy viendo, sabemos que el Nashor tiene 9000 de vida, no vais a pelearlo. No, exactamente, cuidado con Seas, que no se le crucen los cables, cuidado, Antonio, que le acaban de spotear, pero este ganchito te lo comes de boca totalmente. Cuidado con Feisty, buscando la bolita. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bolita? ¿Está aquí o allí? También quiebros el ángel, que menos mal que no ha dado, porque si llega a darse en la pared. Ahí. Pero a Kali la llevan viendo media hora, y de hecho es que el guardián ha expirado en la cara de Sayator, con lo cual se tiene que haber dado cuenta también. Pues nada, mira, de que saben dónde está. Quiere decir, Naruto, va a ser naranja en el bosque, tío, te vemos. Paso para arriba. Cuidado con el TP de la espalda. Cuidado con el TP de la espalda. Giant se puede haber liado buscando esa torre. Exactamente. Legolas que va hacia adelante. También sacrificio. Le topean la vida totalmente. Vienen los gatitos. Miau, 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 miau. Cuidado, Kassante también, que lo acaba pillando. Ojo con esto. Es bueno. Akabane, que aguanta muchísimo. Se cura todo lo que puede. Pero tiene pinta de que va a acabar cayendo. Pride Stalker se lleva el asesinato. 12-10 en el marcador en favor del Barça. Van a por Seaz ahora. Intenta pillar la torre. Pero se tanquea. Cae el ancla. Seaz que muere. Sayator que aguanta. Con el Zoria. Muy, muy bien. La definitiva de Antonio. Prometedora. Pero consiguen llevarse finalmente la vida de Legolas. Faceit
quema el destello, intenta coger distancia. Saiyator que tira de Shuriken, sí que va a morir. Shantou, 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 Shantou. ¡Está pegando gratis! ¡White Knight, White Knight, White Knight! ¡White Knight se va a morir! ¡Dios! ¡Hechazo de Aetinos! ¡Doble para el del arco! ¡Ninguna pelea es limpia! ¡Ninguna para nadie! ¡Tres por tres! Y aquí estamos un ratito más. Ni el Barça ni Giant Sex Prime son capaces de poner punto y final a ninguna pelea. Como dijo una leyenda, golpe va, golpe viene. Los muchachos en la mid lane se entretienen. El teleportar, que era prometedor del Barça, buscando el flanqueo, dividiendo completamente a Giants, que sea, se quedaba descolgado. La definitiva del jungla del conjunto malagueño para intentar ganar un poco de tiempo y evitar que los zarcillos de Maokai llegasen a sus compañeros. Seaz completamente descolgado. Se podía haber ido por la zona de los picuchillos, pero igualmente está por el medio. La onda de choque que no impacta sobre los carries parece una catástrofe, pero el daño más la flecha que está llegando de Kennen, Orianna y de repente el Varus consiguen la kill. Mira, entran mira con todo y a ti no recordemos que va con el ultimátum, que lo va cargando cada vez más penetración de armadura y más resistencias ¿Nashor? Para un Varus. Y finalmente alguien acaba con el Nashor. Bufo de energía de Cacolat para los gigantes. Yo de verdad no sé cómo esta gente ha dudado tanto en hacerse este bufo de energía de Cacolat. Lo rico que está. Bueno, se ha hecho de rojar, la verdad. ¿Cuántos intentones de varón hemos tenido? ¿Tres? ¿Cuatro? Creo que estará. 17. No lo sé, pero seguramente no, pero entre una cosa y otra, la partida que sirve. Se está yendo ya a los 36 minutos. Aquí vamos a llegar a minuto 40. Creo que es la más larga del día, pero sí, esto sí todavía no está visto para sentencia porque, para no variar, la diferencia entre los dos equipos es de 1000 o menos. No sé cómo estarán los fans del Barça, pero seguramente la marea azul que se haya desplazado al Home of Giants tiene que estar ahora mismo con un silencio sepulcral porque la partida está tensa. Tienen el Nashor, pero el power play no es muy potente. Las cosas como son, solo 1200 y no da la sensación de que puedan hacer gran daño con él. Tienen, eso sí, la posibilidad de un alma tecnoquímica dentro de un minuto. Tiene la posibilidad, veremos al final si se mete en ese fregado, porque ya estamos viendo que, a pesar de que JMS es el que tiene el buffo de Nashor, ojito con la Antonio, presión está en su corte. Ojito su con Antonio, porque es el desatascador ahora mismo. No tanto porque vaya a tirar la torreta de tier 2, sino porque ha creado una presión que tiene que atender el Barça, que debería de desviar a Saiyator, que es la única persona con el teleportar, de la zona del dragón. Aún así, parece que el Barça tampoco está muy dispuesto a venderlo porque sabe la importancia del alma. Cuidado. ¿Cómo desconfío de estos dos equipos de ataque? Ya, yo también. ¿Cómo desconfío? Se dice que no hay animal más peligroso que un acorralado y los dos equipos están ahora mismo 0-3. Entonces, yo no sé cómo bastante de acorralados se sienten, pero yo creo que bastante. La presión está ahí, sobre todo ya por lo que supone a nivel mental conseguir la primera victoria. El sentir que las cosas sí no están tan catastróficas, sobre todo porque pasa el contexto. Si pierdes esto, eres décimo en solitario. Si empatas a uno, al menos estás ahí en la pelea por... Estás en el séptimo puesto empatado a uno del sexto. No es tan horrible y con una buena semana la que viene puedes arreglar mucho, maquillar la temporada. Exactamente, y sobre todo que si pierdes esta partida, cualquiera, para cualquiera de los dos, se te va a haber escurrido. Cuidado con esto, Seiyad. Buen chupinazo, ¿eh? Parecía que daba el ancla, pero se ha dado un pelotazo en toda la cara. Tenemos teleportado a Antonio, que lo estaba esperando. Mire, Saiyator se queda stuneado totalmente. Sacrificio de Legolas en otro lado de la pelea. Seiyad que se ranquea, pone el pechito buscando a Face y Saiyator. Legolas que ha acabado con la vida de Nautilus. ¡Ha pillado Varus! ¡Cae la redención! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pega Etinod! ¡Se lleva a Kari! ¡Ojo con esto! Ángel de la Guarda intentando salvar la vida de Etinod. No es suficiente. Acaba cayendo Varus. ¡Antonio! ¡Antonio con la ulti! ¡Que se te va la olla! ¡Con el exhaust y todo! ¡Y se la pela! ¿Cómo acaba de desatascar la partida? Lo decía Terrak. La tuneladora de Soria será toda de amarillo, pero la de Málaga es Antonio jugando este Kennen. Pricetalker es el último en pie del lado del Barça. Pricetalker tiene que poner pies en polvorosa. Que se puede haber acabado la partida. Se puede haber acabado la partida. Al Nashor solamente le quedan 7 segundos. El power play finalmente va a ser de 4000. Se está marchando para base Feisty, pero efectivamente tiene teleportar. Se acaba el Nashor. Vamos a ver si los de Giants quieren terminar la partida. Solamente quedan 2 minions y están muy tocados. Mare. Pero pegan mucho a las torretas. Pricetalker solo. Sale Hardly en 5. Cuidado con ese avance retorcido. Quiere limpiar la oleada. Camara, que te estás tanqueando las torres de Nexus. No puede acabar. Achican, achican, achican. No puede acabar. Pero que sale ya. ¿Qué están haciendo? Pírate de ahí. Que te hacen el lío. Que viene Hardly.
que viene de la pelota, que sabe jugar a fútbol. Colapsa sobre Bryce Tolker. Y aquí va, tipo rayo, tipo eléctrico. Tenemos teleporte a la espalda del equipo de los Gigantes. Lo están buscando. ¿Quién viene? Viene Casante, madre de Dios. Con más vida que nada. Lo pilla Seas, pero se hace imparable. Wynet, que tampoco quiere jugársela. Es alma tecnoquímica. Se ha llevado a Bryce Tolker. No hay smite. La dragón de tecnoquímica es para Giant X Pride. Y efectivamente, Terrak. Yo creo que llegamos a minuto 40. Efectivamente, porque nos quedan solamente 40 segundos para cruzar ese marco de tiempo. Y estamos hablando de que esta es la situación con la que comentaba, de cuando estás con cero victorias y puedes ver que la primera llega, se te puede ir la cabeza y puedes buscar forzar una jugada que no acaba siendo la más óptima. Ya hemos vivido en esta misma Superliga, llevamos solo 4 jornadas, un equipo morir en la base enemiga, ¿sí? Y luego ser remontado. Giant X Pride no ha hecho eso, gracias darán los aficionados, pero sí que han tirado una de las torretas del Nexo y tienen el alma tecnoquímica. No creo que tengamos ya repetición de la teamfight anterior, pero ha habido un momento donde parecía que estaba todo perdido cuando han cazado completamente al Varus y ha sido el primero de los de Giants, o el segundo creo después de Seaz, en morir en la pelea. Pero Antonia ha hecho una definitiva espectacular como para darle la vuelta y aún así, y pese a todo, da la sensación de que todavía esto no está decantado. Son 4.700 de ventaja para el conjunto de Málaga con alma tecnoquímica, pero aún hay que cerrar la partida. Sí, ahora hay que cerrar la partida. Ya no hay buffo de Nashor ni absolutamente nada. Se cae igualmente en favor de Giant X Pride esta torre de tier 2 del carril inferior. Full will para Legolas, por cierto, que ha venido el ángel de la guarda y dice, mira, a mí que me proteja otro. Lleva el sorbe maleficios en el inventario y yo creo que muy valioso teniendo en cuenta la cantidad de daño mágico que hay en la composición de los Gigantes. El que tampoco tiene el ángel de la guarda, entre muchas comillas, es a Etino. Se lo han quemado, lo tienen cooldown. Deberán de faltar unos 2 minutos para recuperar esa pasiva del ángel de la guarda. Pero tampoco tiene todavía el último objeto. O sea, aún hay margen de crecimiento para el Varus, aunque poco. Un momento aquí para respirar, chicos, porque está a punto de decidirse. Y Piscolabis que dice, acabo de llegar. ¿Cómo que 40 minutos? Bienvenido a otro día más en la Superliga, gente. Bienvenido. Es lo que sucede mientras pasan las horas, porque las jornadas pueden ser de todo menos predecibles y desde luego entretenidas. Son un rato. Sayator está en la top lane, dejando otro Slowpus. A Giant se la pela, todo el mundo en medio. 4 hombres que está viendo el conjunto del Barça y Antonio haciendo la del quinto en la sombra, la del sexto hombre, pero aquí con uno menos, porque está todo el rato en el flanqueo por si quiere entrar el conjunto del Barça. Legolas está jugando con fuego de nuevo. Está el casante muy separado y Seaz va adelante. Se le han cruzado las cables a Seaz. Dice, pues a ti te pillo. Ancla, ulti, no vale para nada. Se tanquea el casante, está detrás, de Se acaba de quedar sin ancla, se acaba de quedar sin ultimate. Maokai, que también tira de la suya propia. Aquí todo el mundo tradea definitivas porque si están los cooldowns para algo, es para usarlos. Y no lo hemos visto, pero Antonio ha intentado hacer una pinza casante. No ha hecho nada muy loco, no ha forzado, pero sí que le ha costado de alguna manera el fantasmal a White Knight, que puede ser importante para darle espacio a los carries de Giants con tal de quitear. 45 años. Sayator recordando, bueno, a lo típico del COD en 2012, siendo el campero, pero se huele Giants que puede estar ahí. Han pillado. Marcan Antonio, no va a entrar. Antonio va a buscar. ¡Es buena! Pero el Zonias también se queda totalmente descolgado. Tanto tiempo campeando. Está Nautilus. Tanto tiempo campeando. ¡Para morir! Y el Barça se queda 4 contra 5 en Colombia. Acabane tiene destello. Pero es que Acabane está ahí. Esto es un 50-50. Lo flipean. ¡Y lo roba Acabane! Y se veía venir. Anclazo que busca Seaz, que no conecta. Tiene que escapar el equipo del Barça buscando face y la onda de choque que no sé ni cómo. No ha pillado a nadie. Se escapaban con la piña. Este pez no ha. Se acaba. Esto podría terminarse. Casi 40 segundos para que aparezca Sayator. Y es que esto se les ha envenenado. Utiliza el sacrificio. Se muere Antonio. Que se lleva Kennen. ¿Qué está pasando en esta partida? Me voy a volver totalmente demente. Queda una torre de Nexo entre Giant X Pride. No acaban, que no acaban. Pero es que no pueden acabar. Me tiras la ulti, te tiro el gancho. Se acaban con la vida de Bryce Tolker. 3 personas no en minions, Barça. Noah. 14 segundos para que aparezca Sayator. No hay minions. No hay. Los están limpiando los del Barça. Están achicando agua como pueden, refugiándose debajo de la última estructura. Pero no va a ser suficiente. A Etinoz, que hace focus a la torre. Ha costado sudor y sangre más de 40 minutos. Y la cordura de más de uno. Pero finalmente los Gigantes
firman su primera victoria. 43 minutos, casi 44 de partida para poder llevarse este duelo, pero finalmente el equipo de Giants consigue la primera victoria en esta temporada de primavera de 2024 en un duelo que ha estado más apurado de lo que les hubiera gustado, pero finalmente consiguen la victoria. Abrazo, Antonio, porque ha tenido ultimates importantísimas con el Kenner, incluso la cazada a la Cali ha sido obra del top lane en español, pero a ver qué dicen los del sofá, que han estado atentos a la partida. ¿Qué tal el Atleti? Pues el Atleti acaba de marcar un gol anulado por fuera de juego, sino que se lo pregunten a mi compañero Jaime Mellado. Es el segundo, ¿no? Sí, no, ya lleva varios, pero bueno, mala suerte, ¿no?, en el día de hoy. Aún así, a ver, respecto a la partida, muy apretada. Hablamos de que quizás el partidazo había sido el anterior, pero para mí ha sido este de No, escúchame, ¿vale? Llevamos tres partidos hoy. Los dos primeros han sido una bomba. Y este también espectacular. Hoy jornada pura Superliga, la verdad, Walk. Sí, una jornada típica, ¿no?, de aquí la competición de la casa. Así que, bueno, pues victoria para Giants, la primera de esta temporada. Ha dado el partido, bueno, para varios infartos, ¿eh? Sí, oye, no sabemos tú últimamente trabajas poquito, la verdad. Te quería preguntar qué tal en las predicciones de hoy. He visto que... Bueno, no te has preparado mucho quizás la jornada del día de hoy, ¿no? Bueno, a ver... Yo es que hoy he acertado cuatro. ¿Tú cuántos? Pero vamos a ver, Mellado. No. ¿Quieres fallar o acertar? No, pero... Que hayas acertado un cuatro demuestra que la jornada ha sido rara. Bueno. ¿7? No. Simplemente mejora, ¿sabes? Mejora. Te saco 5. Mejora. Te saco 5. Podría no... Te he dado 2 semanas de margen, ¿eh? Te he dado 3 jornadas de margen. 3 jornadas de margen, ¿eh? Oye, partidón de Legolas una vez más y otra derrota del Barça. 0-4, la verdad, ya, chicos. Duro, ¿eh? Un marcador que yo creo que no hace justicia a cómo está jugando el Barça, pero ahora mismo son colistas en solitario. El peor equipo de la Superliga en base a resultados. Sí, te diría que objetivamente es el peor equipo. El tercer partido que han podido ganar y han acabado perdiendo. Han estado muy ajustados. Es que han tenido un montón así, pero bueno, Giants llegaba también en una situación parecida. Es la primera victoria para Giants, yo creo que es muy importante para ellos. Pero, ostras, se nota bastante la necesidad en el Barça. Y yo creo que también en este tipo de partidas es cuando esos nervios de no gano hacen mella en jugadas como esta. Porque aquí les han robado el pressure cuando Sayator venía a ganar tiempo, pero es que se veía venir el robo. Bueno, de ganar tiempo y de morirse, ¿no? Porque le pillaba a Antonio, la verdad es que ha sido clave en esa jugada. Y él solito entraba y él solito lo robaba. Acabane aún así también ha tenido un inicio no muy bueno de la Superliga, todo hay que decirlo. Para mí le daría incluso quizás un suspenso momento, pero en esta jornada, por lo menos en el final, creo que ha sido muy importante. No, tienen que ir puliendo, ¿no? Yo creo que aquí han sacado a veces las castañas del fuego los dos solo líneas, tanto Feisty, que en general siempre cumple, como Antonio, que ha tenido buenas ultimates, y precisamente con el peluquillas vamos a hablar en la entrevista. Antonio, enhorabuena por la victoria, la primera, espero de muchas esta temporada, pero la verdad se ha resistido, ¿eh?, este año. Antonio, ¿cómo lo has visto? Y no voy a decir que es injusto, pero sí que es eso. No estamos jugando bien. Las partidas anteriores de Heretics y la otra también podemos haber ganado de Rebels. Está en nuestras manos, sinceramente. Así que nada, poco a poco ir mejorando, ir puliendo cosas y ya está. Oye, precisamente de esto que nos comentas, creo que el Barça también ha sido un poco víctima. ¿Cómo has visto el nivel del Barça? Porque ahora mismo están colistas en solitario, pero aquí hablábamos de que tal vez no se lo merezcan. Después de una partida de 40 y pico minutos, yo creo que también habéis podido ver, ¿no?, cuál es el nivel real del club laurana. ¿Tú cómo los ves? Sí, a ver, es que al mejor de uno todo puede pasar y... A ver, son buenos jugadores, está claro. 0-4, sí, quizá no es como deberían de ir, pero al fin y al cabo es eso, es todo uno. También acaba de empezar la liga, equipos nuevos, season nueva. No es excusa, pero hay como mucho. Como yo creo que nos está pasando a nosotros, que hay como mucho. Complicado. Aún problemas de comunicación, indecisiones, cosas así. Entonces, bueno, pues van 0-4 y es lo que hay. Oye, Antonio, yo te quería preguntar un poco cómo está el ambiente del equipo, porque no creo que nadie esperara, ¿no?, que empezaseis con mal pie esta temporada. No sé si estáis bien, tranquilos, con paciencia o, bueno, estabais un poco nerviosos ya. A ver, yo esperar no esperaba tampoco. Yo, a ver, el equipo es... Tenemos, como sabéis, el medio es coreano, el inglés aún lo lleva ahí. Nuestra de carrera también es muy joven, tiene 18 años. Hay muchas cosas que pulir y, bueno, no esperaba tampoco ir 4-0, pero es lo que digo, yo creo que es un proyecto que a largo plazo va a funcionar muy bien.
Es que ya te digo, en comunicación, incluso en esta partida, ha habido mil problemas y hay mil cosas que mejorar porque es un caos. Pero nada, yo por ejemplo hoy me he levantado y he dicho, es que hoy... O sea, es eso, he jugado tres tanques, ¿no? Y hoy he dicho que no voy a pillar un tanque, me da igual lo que hubiese pasado, yo voy a pillar algo que hiciera daño porque... Y yo creo que es eso, por ejemplo, era las pick que han dicho, pues quizá aquí un or entra bien, ¿no? Y he dicho, no, lo siento, voy a coger Kennen, o voy a coger Nar, voy a coger lo que sea, me da igual. Antonio, te va a hacer daño porque hoy, es que creo que si tengo or perdemos la partida 100%. Hoy te has levantado y has dicho, toca carrilear, y de ahí precisamente no, que seas el MVP del partido. Yo creo que, bueno, lo ha votado el público, pero la verdad, actuación merecida con el Kennen, porque además, según nos comentas, ha sido iniciativa tuya. O sea, has dicho, voy a jugar Kennen, que yo voy a ganar la partida. Ayer cuando perdimos yo dije, yo mañana no voy a coger ni un tanque, voy a coger Kennen, si está abierto voy a coger Kennen y me da pela. Así que nada, sí, lo que ha pasado y ya está. Yo, Antonio, te quería preguntar, porque me han llegado ciertos rumores, no sé si eran verdad o mentira, ¿es posible que últimamente hayas cogido quizás un poquito más de peso en el equipo en cuanto también a tema de comunicación? Sí, porque es lo que te digo, FaceTime viene de jugar de una forma que en Corea pueden ser muy buenos y tal, pero la verdad es que Macro, la segunda división de Corea, hace muchos errores y es eso, tienen, juega muy diferente también... El tema de shot calling es un caos, dame caso, es un caos que flipas. Entonces hemos hecho una regla, no, pero como que a partir de ahora, a partir de cuando tengamos Nashor, voy a ser yo el quien dirija pues, lo que hacer. A partir del Nashor, a partir del Nashor soy yo el que habla y el que se hace lo que yo diga. Ah, perfecto. Entonces, sí, eso es la idea. Sí que es verdad que era un poco la asignatura pendiente, ¿no? Que teníais, o sea, entiendo que estaría mejorando durante la temporada, pero os veíamos en buenas fases de línea, sobre todo a Feisty, y había un par de partidas que acabáis fragueando. Sí. Hoy, sinceramente, Antonio, es eso, sí. El final de la partida también ha sido muy caótico, ¿no? Pero al final, bueno, os lo habéis llevado, que es importante. Sí, no, esta partida ha sido un caos y, como te digo, mil problemas de comunicación, pero no pasa nada. Confío muchísimo, como tú dices. Creo que FaceTime, bueno, creo, ¿no? Se ve que ese tío, o sea, es muy bueno, pase de línea, es una locura. Sí. Le he visto en Scream jugar contra gente súper buena, incluso de leg, y el tío va volando. Mi área de carry también es muy bueno. Y, o sea, tengo dos carries súper buenos y es cuestión de que empezamos a jugar mejor las teamfights, sobre todo como equipo, moverse bien por el mapa y todo eso. Y cuando todo esto empiece a pulirse, yo creo que vamos a ser un muy buen equipo. Bueno, pues poco a poco lo iremos viendo. Antonio, muchísimas gracias por pasarte por la entrevista. Enhorabuena por la victoria y esperamos tenerte aquí. Como siempre, eres bien recibido. Gracias. Chao, pero que ya. Chao. Chao, chao. Chao. A ver también si se pasa por el Chiringo, que no ha venido todavía. Ya, es verdad, ¿no? Podría pasarse... Creo que algún día lo habían invitado, pero a lo mejor por la derrota tal no ya. Se puede pasar. No, y más se ha dicho eso, ¿no? Que ahora ha ganado más peso en el equipo, tienen que estar trabajando, 0-3 yo creo que obviamente no es como querían empezar. Ya. Pero oye, preocupante la situación del Barça, ¿eh? También, 0-4... El Barça más francés que nunca, ¿no? Sí, un poco sí, ¿no? ¿Por qué? Hombre, Carmen Cor 0-6. Ah, vale. Bueno, pero aún les quedan dos partidos. Bueno. La verdad es que hoy la jornada ha sido tensa, ¿eh? Hoy ha habido una jornada con emoción. El primer partido ha sido una auténtica fiesta. De hecho, Guasones consigue su segunda victoria. 2-0 esta semana Guasones, que pone el 2-2 en su marcador. Case la tenía ganada y la ha acabado perdiendo, así que también 2-2 para ellos, empatan en ese aspecto. Feta consigue también su primera victoria contra Rebels, que a pesar de haber ganado un partido, ha sido una segunda semana complicada para ellos y no pinta del todo bien. Luego, en un partido de invictos, los Heretics han pasado por encima de Rambut, aunque la verdad los robots han peleado hasta cierto punto. Movistar Koi ha arrasado con Ukami Sports en la casa de una de las partidas más limpias del día. Y ahora la que acabamos de vivir, emoción absoluta en el Giant X Pride contra Barça Esports. La verdad es que Heretics y Movistar Koi dan la sensación de ser los equipos más limpios de esta temporada, de momento. Sí, de momento sí. Y la clasificación así lo refleja, ¿no? Pero las predicciones de hoy... ¡Ay, Walker! ¡Ostras, Walker! Primero Solar. ¡Ay, Víctor Fernández! Y a mí me han vuelto a robar, ¿eh? Yo llevo 14, por favor, ese punto. Sí. Es que lo he dicho hoy en Twitter. Yo llevaba 11 al principio de la jornada, me han puesto 10, luego lo han arreglado. Han puesto 11, pero 11 más 3 que he hecho son 14. Sí. Por favor, me están robando. Sí, sí, la verdad. Sí. ¿Basta ya? Bueno, pues nada, ya está. Pero no, creo, Champi, que es que no han sumado la última de todos. ¿La última? Sí. Bueno, puede ser. Sí, te diría que es por eso, ¿eh? Porque a mí tampoco me la han sumado. Y vale, tal. Vale, pues igual no han sumado. Me la deberían de haber sumado, así que igual han puesto quién ha ganado, pero no han hecho el recuento. ¿11 más 3 son 14? Ahí no hay misterio. Donde tampoco hay misterio es en la clasificación. Lo hemos comentado un poco de pasada, teniendo en cuenta los resultados de hoy, pero lo estamos viendo, ¿no? Heretics y Movistar Koi, líderes en solitario. Mucha gente contaba con esto, pero la verdad es que el arranque de los dos equipos no ha podido ser más clean. Rambut, que ilusionaba, hoy ha perdido muy apretado y creo que no es preocupante la situación en el club valenciano, pero están ahora mismo en solitario segundos con 3-1. Luego hay un
triple empate 2-2 entre UCAM Esports, Casey Esports y Guasones. Giant X-Pride, que consigue su primera victoria en este partido. Feta hoy también ha conseguido su primera victoria y tal vez peligra un poco más la situación de Rebels, que en general no terminan de convencer, pero el que peor lo está pasando es Barça Esports, colista, sin ninguna victoria. Claro, ¿no? Esperábamos quizá el Barça un poquito más, más arriba, pero no están saliendo las cosas. Veremos si en la siguiente jornada lo consiguen. A ver contra quién les toca. Vamos a echar un vistazo a lo que tendremos, chicos, el miércoles que viene, porque la semana de Superliga termina. Mañana hay Superliga Segunda, el sábado tenemos LEC, y el martes se descansa después de la LEC, por lo tanto, hasta el miércoles no hay Superliga. Es por ello, por lo que los horarios son orientativos, tampoco están puestos, como veis ahí, no está la hora de cada partido. Pero el Barça tiene Guasones. Podría ser la primera victoria de los Blaugrana, aunque Guasones, la verdad, esta semana ha dado mucho miedo. Luego los Heretics, que se enfrentan a UCAM Esports, Feta contra Giants X-Pride, Movistar Coi contra Rambut. Ojo, ese partido que es interesante. Rambut ha tenido dos pruebas de fuego complicadas, ¿no? Sí, hoy se enfrentaba a Heretics y el miércoles que viene le toca a Movistar Coi, que son los líderes ahora mismo. Y Rebels Gaming contra KC Esports, partido ahí también en la media tabla. Bueno, pues... Bueno, con ganitas, ¿eh? Yo tengo de ver la quinta jornada y a ver qué ocurre con el Barça, porque me gustaría que consiguieran la primera, pero a ver qué volver. Pero Guasones justo viene fuerte, ¿eh? No sé yo si tan fuerte, pero la verdad es que esta semana le ha ido muy bien a los Guasones. Semana que concluye, jornada que concluye además, pero como siempre es costumbre, al final del día toca hacer el sorteo para nuestros suscriptores del canal de Twitch. Estáis a tiempo de suscribiros para otros sorteos, pero para este ya no, porque dale o de ella la ruleta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a sortear 20 euros en Radio TV! ¡Ey! Se lo lleva. Por un nombre gracioso. Un nombre gracioso. Ojo, porque se lleva los 20 euros en Riot Points. Ya vuelve. Ahí está. Bueno, 20 euros en Riot Points. Gracias, Wall, ¿cuántos son? ¿20 euros en Riot Points? Sí. Pues 20 euros en Riot Points. Muy bien. ¡Sí, señor! Pues ahí está, estos 20 euritos en Riot Points para Yabel. Tienes que ser suscriptor del LVP, chicos, ya sabéis, tiene premio. No siempre, si nos toca, pues no, pero en general, apoyar la Superliga normalmente trae consigo consecuencias generalmente positivas. Así que, chicos, todo dicho por nuestra parte por hoy. Ya hemos hecho el repaso, ya hemos tocado todo lo que teníamos que tocar, hemos hablado de los partidos y hemos regalado dinerito, así que nos marchamos, no sin antes agradecer por último a todos los que estáis en casa y también, por supuesto, a nuestros patrocinadores Domino's, KitKat y Air Europa, que hacen posible toda la magia de la Superliga junto con nuestros colaboradores Magnum, Intel, Omen y Cacaolat. Un abrazo a todo el mundo, muy buenas noches, chicos. Hasta mañana, que hay Superliga Segunda y nos vemos el fin de semana también con la LEC. Chao, chao. Chao, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. What we doing? Game time. Let's go. You know I didn't come here to lose. No, I don't play by the rules. I go hard, I go home. Go hard, go home. You know I didn't come here to lose. No, I don't play by the rules. I go hard, I go home. Go hard, I go home. No, I don't play by the rules. Giving my haters the blues. They hate me cause I never lose. Pull up to the game, no top on it. They gon' know it when I put my name on it. I'ma give it to them, put the blame on it. Let me put some sauce on it. My game tight like my shoes be. Ain't no stepping on my laces. Haters tryna outdo me. Gotta put them in their places. I told them come and see me outside. Whole team ready for the showdown. Won't win, you can try. You ready for the L, we can go now. Move with it, move with it, move with it. Go hard, move with it, move with it, move with it. Go hard. All we ever do is win. My name to the champ, wanna come through again, better get a new camp. You know I didn't come here to lose, no I don't play by the rules. I go hard, I go home, go hard, go home. You know I didn't come here to lose, no I don't play by the rules. I go hard, I go home, go hard, I go home. You know I didn't come here to lose, no I don't play by the rules. I go hard, I go home, go hard, go home. You know I didn't come here to lose, no I don't play by the rules. Too easy, I think I need another challenge. I make them nervous when they see me. Look how he losing his balance. They tell me to give him a break. I think it's really too late. I got moves to make. Everything I wanna take. When my haters see me win, can't stand it. I be leaving with a trophy like a bandit. Believe me when I say I never plan it. Get a round of applause when I land it. Everybody know me in my city though. Better believe they don't want no smoke. But I don't really think they wanna see me though. Cause when I put them on the spot, they choke. They ain't got what it takes, they ain't playing from the heart, I can show them how to make, woo, a winning team from the start, we taking no for no answer, making them move like a dancer, won't be too long, so I come taking it all, tell me now who you